Yo quiero decir que debemos de celebrar esta primera votación, que esta primera votación tiene un elemento muy particular. Todos sabemos que como es la primera votación, son 43 votos. Aún 43 votos fue difícil lograrlos y conseguirlos, tuvo que pasar 8 años, porque ya esta, en esta Asamblea Legislativa han habido acuerdos de reformas. En otras legislaturas hubo acuerdos de reforma constitucional para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua. Sin embargo, el problema ha radicado a la hora de ratificar este acuerdo. Como esto tiene que ver con dos legislaturas, a la hora de ratificar, donde ya se requiere de mayoría calificada, específicamente 56 votos, ese ha sido el impasse que se ha tenido. Sin embargo, yo creo que este es un paso importante que todos y todas debemos de celebrar. Más allá de las ideologías políticas, creo yo que debe de estar al centro de todo, y así lo hemos visto, el tema de garantizarle a la ciudadanía un derecho fundamental, primario, como es el derecho al agua, que está en la misma categoría de los derechos inherentes a la persona. Y creo que eso es importante, y no podemos nosotros decir, bueno, aquí somos nosotros también. También es importante reconocer los esfuerzos que han hecho otros espacios fuera de esta Asamblea Legislativa, como la Alianza por el Derecho Humano al Agua, que ha estado presionando bastante fuerte en la Comisión de Legislación, la Mesa de las Iglesias, la UCA, la Iglesia Católica, diferentes espacios que se han volcado también por la conquista de este nuevo derecho para la ciudadanía salvadoreña. Y yo creo que es importante decir también que reconocer el agua como un derecho humano fundamental tiene la base que estamos reconociendo y garantizando una vez más el derecho a la vida que todos y todas tenemos en este país, porque hablar de agua es hablar de vida. Y yo quisiera instar, más allá de nuestro compromiso, porque como grupo parlamentario siempre hemos estado dispuestos a votar por una reforma constitucional, más allá de eso, creo yo que aquí el compromiso debe ser que los colegas diputados y diputadas que sean o seamos reelectos, se asuma también el compromiso, porque no es un eslogan de campaña, no es otra cosa, sino es un compromiso con la vida, es un compromiso con la ciudadanía y es un compromiso con los derechos de la población. Entonces, que es ahí donde estará inmediatamente la batalla que debemos de librar. Por ahora, yo quiero, en nombre también de nuestro grupo parlamentario, celebrar esta reforma y decir que allá se ha reconocido en estos dos artículos, en el artículo 2 y en el 69, que se amplía y que esperamos que el próximo jueves podamos aprobar esta reforma, pero que será en esta Comisión de Medio Ambiente donde tendremos nosotros que llevar a la práctica ese derecho, desarrollándolo en una ley que es la Ley General de Aguas. Ya hemos aprobado nosotros aquí el reconocimiento al agua como un derecho humano, que el agua como un bien público, pero más allá de eso también falta por definir quién tendrá la gobernanza del agua, quién tendrá las decisiones sobre las aguas en este país. Y creo yo también que es importante decir que nosotros tenemos la responsabilidad ahora de asumir nuestra responsabilidad. No podemos asumir responsabilidades por otras legislaturas, sino asumir nuestras propias responsabilidades. Y nuestra legislatura llega hasta el 30 de abril del próximo año. Estamos a tiempo para sacar una ley de agua como la necesita el pueblo salvadoreño. Y estamos comprometidos, los 11 diputados que estamos aquí en esta comisión, porque ese es parte de nuestro trabajo. Yo quiero reiterar ese compromiso y, bueno, como ya vamos a hablar del tema agua, que podamos aprobar lo más pronto posible esta ley, que tendrá que desarrollarse en diferentes factores y áreas más allá, pero que creo que podamos dar también certeza a la ciudadanía de que queremos hacer las cosas y queremos hacerlas bien.